Eso va por días. Hay días que lo llevo bien y hay días que lo llevo mal. Afortunadamente ahora tengo una etapa un poquito más suave. Las primeras temporadas cuando se estrenó la serie recuerdo haberlo llevado peor. Es una circunstancia totalmente nueva y a la que cuesta acostumbrarse, sobre todo partiendo de un carácter como es el mío, que soy muy celoso de mi intimidad. Considero que también soy muy tímido para ciertas situaciones y me cuesta lidiar con ellas. Entonces a veces es muy incómodo, a mí me resulta incómodo. Pero poco a poco creo que voy sabiendo convivir con ella. Afortunadamente tampoco tengo una forma desbordante como para no poder andar por la calle. Pero sí, en ciertos círculos y en ciertos, por ciertas calles, igual si están muy frecuentadas o si igual procuro evitarlas, ¿no? Totalmente, me pasa totalmente, sí. Me pierdo, muchísimas veces me pierdo en el argumento del internado. De hecho, bueno, esto creo que ya comenté en alguna ocasión, muchas veces he tenido que revisar capítulos anteriores para intentar centrarme un poco dónde estábamos y qué es lo que sucedía, y alguna que otra vez le he tenido que preguntar a algún aficionado a la serie, algún amigo o algo, que me explique qué pasaba en este capítulo o qué pasaba en este otro, porque sí, la verdad es que a mí me resulta complicado seguirlo. Bueno, en realidad yo una vez más pienso que son un cúmulo de factores. Yo creo que es una serie diferente, que es una serie que ha planteado un tema diferente en la ficción española, no porque no se hubiera hecho hace muchos años, sino porque es un tema al que no estamos acostumbrados, una serie de misterio, con este corte fantástico, con este tipo de producción tan cuidada. Creo que es algo de alguna manera novedoso, que no se ha visto mucho aquí. Y bueno, hay cosas que no sabe uno muy bien qué explicar. Supongo que hay conflictos de personajes que al público en general les engancha, lo que le sucede a los personajes, los temas que trata, unos niños, unos jóvenes perdidos que andan buscando a sus padres y amores no correspondidos y reconciliaciones con sus pasados. La verdad es que yo impresión que sí, que parece que la televisión está avanzando un terreno que aparecía solamente acotado al cine hasta hace poco, ¿no? Todavía no llega a estar a la altura de lo que el cine consigue, pero se están acortando las distancias. Sí, sí, estoy de acuerdo contigo. Hombre, eso tiene algo positivo y negativo para el cine en sí, supongo, porque si se alcanza un nivel que sea como el cine, pues llegará un momento en el que el cine, no sé si desaparece o lo que es eso, o lo que suceda, pero ofrece algo también muy bueno, es trabajo para mucha gente a muchos niveles.